zirenean nahiko kezkatuak geratu ginen, ez bakarrik emaitza bati, baizik eta zeuzek egindako balorazioagatik. Asko harritu gintuen entzutea hezkuntza sailarentzat sorpresa zela, izei beik joera hau markatu zuen urte balenago eta zuzeuk esan zenuen publikoki. Beraz, ez genuen ez ere zulertzen, beste aldetik, erabil zenituen argudioak porrota saltzeko ez ziren batez sinesgarriak. Formatu digitala, izek edo adierazle sozioekonomiko eta kulturala basua eta hartutako lagina. Elkarrekin Podemos entzat, kezka esia. Es cierto que PISA es una evaluación más, un indicador más para la reflexión, una tendencia que además no tiene en cuenta las variables de profesorado y de la familia, agentes educativos que tienen una incidencia mayor que el propio ISEC. Sin embargo, hoy por hoy no deja de ser un referente que no puede ser ignorado y debe tenerse en cuenta. Los resultados de PISA 2015 en Euskadi han sido malos, sin paliativos, un auténtico desastre que ha cubierto de sombras un modelo educativo que se considera puntero. Se centra en su exposición en la muestra cuando las diferencias son insignificantes y creemos que es problema de la evolución del sistema. Pero no solo es PISA, los resultados de otros informes como el informe 2013-2015, la educación en Euskadi, elaborado por el Consejo Escolar de Euskadi, o Necesita mejor por un sistema educativo que no deje a nadie atrás, de Save the Children, también nos alertan de que algo o mucho no funciona en el sistema educativo vasco. Un desastre que pone en tela de juicio todo el sistema vasco de educación y que exige una revisión de los postulados educativos que de manera acrítica se han abonado en las últimas tres décadas. Nos encontramos ante un ejemplo más que nos muestra que no vivimos en un oasis en el que todo va bien. Y lo grave no es que hayamos perdido relevancia internacional, sino que percibimos que el conformismo se ha instalado en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. El problema creemos que es grave porque tenemos la tercera parte de repetidores, el menor índice de abandono escolar, un ISEC que es el segundo mayor de España aunque haya bajado, padres y madres de familias con máxima titulación y mayor gasto por alumno. Beraz, gertatzen da, eta non dago arazoa. Kasu honetan, inbertsioan ez dago arazoa. Naiz eta erabakigarria izan, kasu honetan, inbertsioaren eraginkortasunean dago arazoa. Gauza bat da asko inbertitzea, eta beste bat oso ezberdina da ondo inbertitzea. PISA ha cubierto de sombras un modelo educativo que se considera puntero, pero la realidad es que es un sistema educativo potente, no se colapsa en tres años. Lo que PISA ha hecho ha sido ratificar los resultados de la evaluación diagnóstica de 2013, momento en el que el Departamento de Educación debía de haber introducido planes de mejora. ¿Por qué no lo hizo? La respuesta es sencilla, Heziberri 2020. Porque el Departamento de Educación ha canalizado el grueso de sus esfuerzos en Heziberri 2020, desatendiendo lo que debía de haber sido su principal preocupación, la mejora de la calidad educativa vasca. Elkarrekin Podemosek argi dauka non egon diren arazoak, hezkuntza sailaren konformismoan eta urteetan zehar Eusko Jaurlaritzako hezkuntza politiketan ezarritako autokonplazientzian. Eta guretzat, konpobideak ere argi daude. Autokritika, aldaketa sakonak, hezkuntza politika desberdinak, giza baliabide gehiago eta hezkuntza komunitatearen komunikazio iraunkorra. Premiezko neurriak martxan jarri behar dira, lehen bai lehen, gauden geldialdetik eta atzerapenetik ateratzeko. Desde Elkarrekin Podemos creemos que lo que para garantizar una escuela vasca de calidad se debe asegurar la equidad, la participación, la comunidad educativa y la innovación. Ahora bien, en esta ocasión y en relación a PISA, nos centramos en tres aspectos que consideramos importantes. En primer lugar, consideramos que es necesario mejorar la atención inicial al alumnado. La tasa de repetición entre el alumnado de 15 años ha sido del 24%, dos puntos menos que en el anterior PISA 2012, con una muestra por estratos, recimodelos, pero la tasa de repetición en el sistema es en torno al 10%. En segundo lugar, debemos caminar hacia una escuela inclusiva. El resultado del alumno inmigrante supone el retraso de un año escolar en términos de PISA. Asimismo, el resultado del alumnado de bajo ISEC no refleja mejora a pesar de las actuaciones del Departamento de Educación. Esto no hace sino reflejar un fracaso de las políticas de inclusión y equidad. Los resultados del sistema son claramente discriminatorios y esto no es síntoma de caminar hacia educación para todos y todas. Y en tercer lugar, PISA ha dejado constancia de que el sistema de modelos ha fracasado.
Los resultados están claramente diferenciados por redes y modelos y no reflejan la realidad del país. Los resultados tenidos no hacen más que incrementar las diferencias, por lo que se necesita un acuerdo para la nueva reformulación de las políticas lingüísticas. Desde Elkarrekin Podemos apostamos por la superación del actual marco de modelos lingüísticos, caminar hacia un modelo único, flexible, basado en el diagnóstico del centro educativo y en el proyecto lingüístico elaborado por la propia comunidad, respetando un marco de mínimos para todos y todas, tanto en porcentajes como en cuanto al perfil de salida. Apostamos por un modelo trilingüe con el euskera como eje vertebrador. Lo realmente importante es avanzar hacia escuelas sin segregación lingüística ni social que parta de un marco general común. El verdadero reto está en que entre todas las fuerzas políticas se consensúe este marco y luego cada comunidad escolar pueda realizar el proyecto lingüístico que mejor responda a sus necesidades. En la primera comisión de educación expuso las líneas generales de su mandato y desde Elkarrekin Podemos aprovechamos para compartir nuestros principios y bases inspiradoras relativos al tipo de políticas educativas que considerábamos que son necesarias llevar a cabo. Dejamos claro que esos principios giran en torno a una premisa principal, defender la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo vasco. En pro de la educación pública y del fomento del desarrollo humano del alumnado y, en consecuencia, de la sociedad vasca, recogimos un total de 46 medidas en el programa electoral, medidas concretas destinadas a mejorar la equidad, participación y la innovación del sistema vasco. Gu argi daukagu zein da helburua, baina gobernuak helburu berdinak ditu. Gobernuaren lehentasuna hezkuntza publikoa eta kalitatezkoa da. Gaur egungo errealitateak eta azken urteko evoluzioa ez du hori islatzen. Beraz, zer egin? En Euskadi, 368.619 niños y niñas se encuentran matriculados en la enseñanza de régimen general en el curso académico 2014-2015, de los cuales un 51,1 cursaban estudios en centros de titularidad pública, el 48,1 en centros concertados y tan solo el 0,8 restante en centros públicos. Es decir, la casi totalidad del alumnado vasco estudia en centros sostenidos con fondos públicos, el 99,2%. Ahora bien, ¿son complementarias las redes que más alumnado absorben o pretenden ser vendidas como complementarias? Desde Elkarrekin Podemos creemos claramente que la división de dos redes pretenden ser vendidas desde una idea de complementariedad, pero la realidad nos muestra que persiste la segregación, que en el caso de algunos centros es marginalidad. En este sentido, consideramos que la clave está en la regulación de la financiación del sistema educativo. Eta bukatzeko, eta zure presentzia aprovechatuz, gustatuko litzaiguke galdera hauek erantzutea. Zeintzuk dira martxan jarriko dituzun planak irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko? Eta nora doa gure hezkuntza sistema Euskadi behartzua eta ez jakintzurantz? Mila esker.